González en estos Juegos Panamericanos. La cara del chileno es el indicador de que esto es lo mejor que ha hecho. Ni un solo error el de Tomás González hoy en su rutina. Esto es lo que queríamos ver de Tomás González. Felicitaciones, muchachos, lo mejor. El deporte tiene segundas vueltas, tiene revancha, respira hondo, que este va a ser lejos tu mejor puntaje. Estamos viendo entonces la rutina perfecta, rozando, señores, lo óptimo. Enrique Tomás González Sepúlveda, el chileno que tiene cara de oro. Hay que esperar, hay que ver a los otros, hay que esperar a Hipólito. Pero el día de hoy, créanme, a mí se me pone de verdad la piel de gallina viendo a Tomás González, porque sentimos cómo ayer no quedó contento, él quería más. Pero como decías tú, Sole, tiene revanchas. Sabía que el colombiano falló y era su opción de atacar. Ahora a esperar, esperamos puntaje, a ver si Rodrigo nos puede adelantar algo. Satisfacción con este Tomás González, 15, este chileno que tiene cara de oro. Rodrigo. 15-6-25 el puntaje finalmente para Tomás González. Pero él tiene cara de oro. Fíjate que está celebrando, levanta el puño. Joel Gutiérrez, en otro costado, su entrenador, se abraza con el entrenador de Brasil como un síntoma, quizás como una advertencia de que tiene gran parte de la competencia ganada. Yo no sé si alcanza a aparecer en cámara, pero no les quiero contar la cara que tiene Diego Hipólito.